noches, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la jornada? Espero que hayan pasado un lindo día, espero que hayan podido disfrutar de las cosas buenas y poder sobrellevar las que fueron capaz que un poco más difíciles o agotadoras. El día de hoy el Evangelio nos ofrece una lectura en la que Jesús se va a cenar con los fariseos y el fariseo que lo invitó a su casa se asombra de que Jesús no sigue los ritos, ¿no?, de la época. Jesús le dice, ¿no?, ustedes purifican todo por fuera, pero por dentro, ¿cómo está su corazón?, ¿no? ¿De qué manera viven, ¿no?, si cumplen todas las normas y todas las formalidades y en el corazón, que eran formalidades de la ley religiosa, no eran formas solamente de las reglas sociales? ¿Y cómo están de corazón, no? O sea, ¿dónde queda el corazón entre tanta formalidad, entre tanta estructura? Entonces, no es que Jesús reniega de esas normas, ¿no?, que eran de su época, sino que queda muy, muy pobre cumplir con una norma por cumplir y no darle el sentido desde el corazón, ¿no? Y es un llamado que todavía está presente, ¿no?, en nuestros días. Esto que Jesús nos menciona. O sea, estamos invitados a vivir plenamente, a llenar de sentido nuestra vida. No podemos hacer las cosas porque hay que hacerlas o por superficialidades, ¿no? Porque hay que tener respeto, porque hay que... Si no tenemos respeto, viendo y reconociendo a la otra persona con la dignidad que tiene, el respeto nos queda superficial y así con un montón de cuestiones y de valores. O sea, si estudio porque tengo que estudiar y no estudio para aprender, para formarme, para juntar herramientas para la vida o para la profesión, ¿qué sentido tiene que estudie, ¿no? Entonces, así con cada una de las cosas que vamos haciendo, Jesús nos invita a que no seamos robots, sino que podamos darle sentido y contenido. Y me parecía lindo pensar, ¿no?, en una de las invitaciones que nos hace nuestro Papa Francisco en este tiempo, ¿no?, de poder cuidar la creación. Así como hay cosas que podemos hacer, digamos, y que tengan un verdadero sentido, no podemos olvidarnos que nosotros somos personas en un lugar específico y que la tierra, ¿no?, y que la naturaleza también requieren de nuestro cuidado y de nuestra atención. Él dice muy clarito en la encíclica, ¿no?, no hay dos crisis separadas, una social y una ambiental, sino que es una gran y compleja crisis socioambiental. ¿Por qué? Porque en definitiva los que más sufren los embates de la naturaleza, ¿no?, son las personas en mayor grado de vulnerabilidad, son los que más necesitan, son los que menos recursos tienen. Entonces, también ahí tenemos una invitación muy grande, ¿no?, a cuidar la naturaleza, pero mirando, ¿no?, a nuestros hermanos más necesitados, a no derrochar recursos, a dentro de nuestras posibilidades hacer lo que es necesario para el cuidado de la Madre Tierra, pero también empezar a ponernos de acuerdo y empezar a organizarnos para que esos recursos que son tan escasos en la naturaleza puedan llegar a todos. Y me parecía lindo para cerrar este momento de oración, la oración que escribió Francisco en la encíclica Laudato Si, por nuestra Madre Tierra, que dice: Dios omnipotente, que estás presente
en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Bueno, y así me despido. Que tengan un buen descanso y que mañana tengan un lindo día. Buenas noches.